Buenas a todos, soy Lady May, continuando este Final Fantasy VII Remake. Bueno, tras haber asistido al tema de la misión de Jessie, el tema de los ataques de los ecos, estos seres extraños y bueno, teníamos que continuar hacia la siguiente misión. Y bueno, yo entre tanto pues he estado subiendo un poquito de nivel a nuestra parejita. Y mejorándoles un poco las armas y tal. También he cambiado el combate, ¿vale? La dificultad del combate ahora está normal, creo. Sistema, ajustes. Vale, he puesto dificultad normal, estaba en clásica. Vale, y bueno, le he puesto normal simplemente pues para ver qué tal están los combates. Y nada, he estado por aquí un poco entrenando. Así que ahora pues vamos a proseguir la aventura. A ver. Vamos a venir por aquí y a hablar con Chadley, que teníamos una misión pendiente con él. I have to tell you that I'm grateful for all of your help thus far. I've done it. I've developed a new materia. De acuerdo. Es muy extraño. Es muy extraño que yo esté aquí. Son las 4 de la mañana, ¿vale? Y es que me he tomado un café a las 9 de la noche. Y bueno. no podía dormir y sí, efectivamente me he pasado el juego y bueno, estoy pasándomelo una segunda vez para tema de streaming. Ahora que ya más o menos voy bien amortiguada. Ay, carga. Pero si carga ya tenemos. Carga ya tenemos una. Ah, no. Carga no tenemos ninguna. Contra, que se me han ido los ojos. I look forward to receiving all of your future battle intel submissions. Muy bien. Y diría que ya está. Ya no tenemos nada más. Tenemos 4 de 4. Hemos matado 156 monstruos. O sea que... great. Pero sí, es un poquito rarito que de madrugada esté yo por aquí. Pero bueno, vamos haciendo. Uy, santo cielo. Estoy súper mal de vida. Bueno, da igual. Vamos con lo opuesto. Me tomé un café simplemente porque estaba súper, súper dormida y quería espabilarme, pero es que dije, venga, seguro que se me pasa sobre las 3 o así, y que es normalmente a la hora a la que me voy ahora a dormir, pero... ¡ay! Al parecer no. He estado una hora cansándome, pero qué va. Así que nada, dije, bueno, pues habrá que aprovechar el tiempo. Y como está todo en silencio... Uy, mira, aquí podemos conseguir la canción esta. Welcome. So tell me, what's the town's favorite mercenary looking for today? Vale, esto simplemente es para completar el logro de las canciones. Que hay, creo, como 30 o 31 canciones de la Gramola. Y tenemos que ir comprándolas. O haciéndonos con ellas, escuchándolas incluso. ¿Y qué me parece la relación entre Iris y Cloud en este juego? Pues me parece de lo más puro que hay sobre la faz de la Tierra. y la verdad es que me ha gustado mucho. Chadley, ¿qué demonios haces aquí? You've exceeded my expectations. I hope you will continue to help me gather vital information for my research. Cansándome, sí, o sea, he estado cansándome en el sentido de, bueno, he estado haciendo como unos estiramientos. A
A ver, ¿pero qué pasa? ¿Pero qué quieres, Chatley? Que ya lo tengo todo, ya lo he comprado todo. Ya lo he comprado todo, ¿qué quieres de mí? I look forward to receiving all of your future battle intel submissions. Joder, es que qué intensidad de señor. Si es que lo tengo todo hecho ya. I heard they're running on an emergency schedule. I can't wait any longer. It's okay. Okay. Oh, esa es la madre de Johnny. My Johnny said he was leaving town and headed off somewhere on his own. But he left so many of his things behind. I should make sure he has what he needs. Bueno, ahí está Barret. Uy, what the fuck? Bueno. Barret, hola. Hola, te estoy hablando. Hi, people. Mission starts the moment we board that train. You sure you ready for this? Sí, vamos a subirnos a ese tren que no admite paradas. Algo hay que hacer en este confinamiento. Do you think Biggs is on schedule? All we can do is hope. Today really gotta be the day, huh? Ain't no stopping this train we're on, son. A lot of people risk their lives to get it rolling. Already put the word out, more's coming too. You shut them all down by today, or we shut another down for you. Ain't on us, not us. Play it cool. El tema de las invocaciones y de Chatley, hay que cumplir todas sus misiones para conseguir todas las invocaciones posibles. Sí, sí, hay muchos más. Está Leviatán, está Bahamut, luego está Chocobito. Pero Chocobito es especial. Es solo para los que se compraron la versión... La versión completa, creo, o la versión... No la versión normal del juego. The target's Mako Reactor 5. From the station, we take the back streets. Once we're inside the facility, it's the same deal as last time. Head for Mako storage. And then blow it all to hell. Let's do this one for Jesse and Wedge. They deserve it. Yeah. Sure. Tifa está súper afectada por esto de la bomba. I didn't think word would spread this fast. There's barely anyone on this train, and none of them look happy to be here. Might stand out as a group. You two stay here. Pues a pesar de que están estas invocaciones extras con la a partir de la edición deluxe, yo no, o sea, me he pasado el juego sin ninguna de esas, porque justamente cuando llegué al final digo, ostras, pero si yo tenía las tres invocaciones, y es que ni las tengo activadas. Y no sé, me he pasado el juego, me lo he pasado en clásico, y ahora aquí estoy en normal. Y la verdad es que no las he echado de menos. Soy bastante más directa al tema de ataques. Ataques físicos, magia, lo normal. Bueno, Tifa, ¿tú qué opinas? ¿Cómo estás? Cloud. Sí. The train will be passing an ID checkpoint shortly. Here comes the first. Y está en japonés. Not much of one. I know, but that doesn't mean I don't have butterflies in my stomach. Would you mind keeping an eye on things the next car over? I'm worried there might be trouble.
Why is that? Barrett's always on edge before missions. But you know he's a good guy underneath it all. The people on this train don't. He'll be fine. Maybe. But I won't be until I know for sure. Be right back. Thanks. Ay, esa sonrisita. Esa sonrisita. El modo clásico, lo cierto es que... pues eso, lo pintaban como que iba a ser... similar al combate del original, pero en verdad supongo que los compañeros te ayudan más. Ahora estoy en la versión normal y la verdad es que Cloud se defiende, tampoco lo he usado mucho. Ahora cuando sigamos la misión esta, supongo que lo veremos. A ver, Barret, que la estás liando ya. So, do you still support those terrorists? Uy, una materia. Avalanche is a blight on Midgar. Huh? Their bomb threat has thrown our offices into chaos, let alone the reactor itself. It's total insanity! But we won't lose heart. No! Everyone at Shinra agrees. The reactor will stay online! Is that right? What? You got a problem with that? Do I have a problem with that? Oh, you can bet. He doesn't. Ande, grandullón. Déjame a mí. Se cambia hasta de... que corre al aire. Asshole. You know you're better than that. Barret siempre ha sido extremo, en el sentido de que siempre ha justificado los actos por el bien del planeta. Eso estaba presente en el primer juego, la primera parte, y aquí lo enfatizan aún más. Es como extremista al máximo y es como el fin justifica los medios. Obviamente, supongo que no comulga con la idea de que gente inocente muera, porque si no, no estaría así. Pero destruir un reactor y si hay alguien dentro, pues de Shinra, encima de Shinra, pues sí. Sí, totalmente. Pero bueno, señor, ¿a usted qué le pasa? Que lo veo muy, muy, pero que muy injustice aquí. I have nothing more to say to you and your friend. Muy bien, pues nada. Me trata. O sea, yo soy de la misma realidad que Barret. O sea, ¿qué? Pero es eso, Barret siempre ha sido muy. Muy radical. Y Tifa no es que sea ingenua, sino que es como aboga por la. Digamos, el voto de inocencia, ¿no? De no toda la gente en Shinra es igual. Y bueno, ahí está Riff para demostrarlo. Tifa, ¿dónde estás, Tifa? ¿Dónde estás? Ay, mira, está sentada ahí al fondo. What? ¿Eh? What? No way. Vale. No pasa nada, Tifa. No pasa nada. Yo estoy aquí. Unauthorized IDs detected. Threat level critical. Inspection and containment sweep initiated. Commencing at the rear of the train. Not good. Get over here now. Okay. Esto me parece muy over. O sea, muy exagerado. Bought it. What? A ver, espiral sagadora. Vale, vámonos. Ay, señor. A ver, señor mío. Levántese, por favor. Ok. Voy para allá. Ni buenas, ni bien. Please,
there. What are you doing? Trying to keep you alive. But I work for Shinra. I'm the enemy. I don't care. I don't want anyone to die. Please. I'll look after the others. My turn. Vamos a limitar los spoilers, por favor. Contengamos nuestros dedos para no spoilear cosas, por favor. Screw this. The station will be crawling with security. We gotta jump. Screw that. Need to slow the train down. Sounds like a big plan E. Me gusta lo de los planes. Para que Tifa diga, sí, ahora sí. pues a mí este momento me encanta, ¿eh? Eso de que han metido mucho fanservice, a mí no me importa. De hecho, agradezco este tipo de cositas. Parece que tenemos la palabra fanservice en la boca todo el tiempo. Espera. Una de las materias ha alcanzado el nivel necesario para permitirse el uso de una versión más potente. Ah, bueno, sí, claro. Au. Bueno. Au. Tifa, santo cielo. Vamos a poner un poquito de aero. Vale, ya está. That's gotta be him. Ok. Bueno, yo sí me lo he pasado, me he pasado el juego. Vale, pero lo que lo digo simplemente es para que quien entre, que no se tope con este spoiler. Yo quiero ir por aquí, pero no sé si me vas a dejar, Tifa, porque es... Hey, Cloud, where are you going? Voy a ir detrás un momentito. You think Barret can hold them off by himself? Sí, podrás él solito. Yo diría que sí. Es mayorcito. Vamos a registrar esto. Y por mi parte, sí, sí, yo me lo he terminado. Y bueno, y ahora pues, que ya pues voy sabiendo cómo va todo. Y es eso. Sí, sí, ya sé que no es por aquí, tranquila. Pero es eso, ya me lo he pasado y ahora pues estoy retransmitiendo para quien quiera comentar cosillas y tal, pero sin spoilers. Para aquellos que quieran disfrutar de la historia, pues aquí está el streaming. Pero es eso, siempre respetando, claro, es un juego nuevo. Ay, no, no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Barret, dónde estás? Ah, vale. Bueno, esto se complementa un poquito más la historia. Well done, well done. I felt sure we had them, didn't you? Sir. Born survivors, these Surats. Speaking of which, where's the third? In custody, sir. Return it to the wild. Yes, sir. Right away.
Bueno, Heidegger, siempre tan... tan gilipichi, urdiendo sus tramas. It's them! We have a visual on the target, requesting immediate assistance. Tifa, cielo, mierda, no tienes cosillas. Keep it together. Okay, let's go. Buzz off. No way. Get down. There. Ha. That's too late. Vale. Whatever. Vamos a un aero por aquí. Get back. Muy bien. Okay. Fuck yeah. Just like that, okay? I got ya. Muy bien. Yo creo que este sí que merece llamarse remake, a pesar de que no esté completo. Se ha especulado mucho respecto a esto y que sí, que quizás deberían haber limitado un poco el tema de las escenas y de los escenarios, porque los han ampliado bastante los escenarios, pero yo creo que sí. Respecto a cómo van a distribuir el resto de partes, sinceramente espero que no nos vendan un Final Fantasy VII Remake parte 2, parte 3, parte 4. Pero bueno, el tema del relleno a mí me gusta, porque han explicado y han profundizado en muchos personajes que no estaban... Vale, de acuerdo, Barrett. Lo sé, cielo. Pues eso, han profundizado en personajes que bueno, que no... a los que no se les daba importancia, y a mí me gusta eso. Que expliquen también las relaciones entre ellos, que de hecho charlen entre escenario y escenario, porque se van complementando. Y es una información que tú agradeces, porque dices, ostras, también... eres consciente, más consciente de las cosas. Cuando se destruye el primer reactor y ves todo el caos alrededor y ves a toda esa gente afectada, que les ha afectado a sus hogares y tal, y están, tienen miedo, porque es una célula terrorista la que ha hecho esas que se ha responsabilizado de esas explosiones, pues obviamente eres más consciente de las cosas. En el primero pasan el tema del terrorismo muy de puntillas. Let's go. En fin, vamos a ayudar a Barrett mientras. Aquí hay un granadero. Por cierto. Dios, tengo miedo. Tengo miedo que vuelvan a... ay. You're done. A ver. Allow me. Muy bien. Y así vamos cogiendo un poco tema de Libra. A mí los ecos me parecieron muy extraños, pero a mí me gustan. Me gusta el rol que tienen los ecos. Muy bien. Es por detrás. A ver, es que... fieles,
porque no te cambia el, digamos, el contexto, la historia. Te añade cosas y espero que no sea igual, porque yo, para jugar a un juego idéntico, yo no pago 200, 300 euros por la versión que he comprado, porque quería que fuera la versión tocha, y es que han sido 300 cucas. Y yo por 300 cucas no juego a un videojuego que ya me he pasado. Entonces, en ese sentido, respeto la decisión de innovación del equipo de Square Enix. Espero que Tetsuya Nomura se mantenga alejado del guión, por el bien de todos. Pero es eso. Considero que ha estado... que ha estado bien. Que este Final Fantasy está bien. A mí, pues, me han flipado muchísimas cosas. Muchísimas cosas que se han dicho que es fanservice. A mí me han vuelto loca. Porque, claro, es coger el juego original y decir, vale, ¿esto cómo lo podemos implementar? Y esa es la gracia. Yo creo que puedo ir por aquí. Pero antes tengo que hablar con estos dos. Pero estoy en un sitio muy, muy curioso. Looks like it's gonna be Plan E. Go on. Plan A was if everything went off without a hitch. From the station, it would have been a straight shot to the reactor. Didn't work out, but we knew going in we had to have alternatives. Backup plans, case we had to get off early. From closer in to further out, B, C, D, and so on. Up to what? To E. Lucky us. Yeah! You're damn right! Anyway, we were riding the train between Sector 4 and the main pillar when we had to bail out. And we ended up on the adjacent line, which should take us to Reactor 5. That's right. So for now, we follow the tracks. Not too far, though. Need to switch to a different route before we hit the station. You can bet your ass it's gonna be crawling with security. All on high alert. Let's move. Our friends in Sector 5 marked the route, so don't worry about getting lost. It's a straight shot to victory, people. All we gotta do is take it. You have nothing to worry about, sir. Preparations for the grand finale are proceeding without incident. I have the utmost confidence that everything will play out as you intended. Yes, of course. I will not fail you, sir. No. Sir, analytics reports that the results fall within the admissible range. However, the casualty rate significantly exceeds previous projections. Remind me what your job is. Is it to question the wisdom of your superiors and bemoan your personal hardships? Sir? Huh. Casualty rate. You think I care about the casualty rate? They're pawns in a greater game. If your stock runs low, then go round up more from Sector 3 or wherever else. Use your head and bring me solutions instead of problems for a change, yes? Sir. It is so hard to find good help these days. Which is why the president ought to count his blessings. What would he do without me? La importancia que se da a Heidegger aquí se mantiene igual que en el original. Bueno. Vale, por aquí detrás no hay nada. Yo aquí ya he entrado. Y... vale. Teníamos que ir justo aquí. Y teniendo cuidado con la vida, ¿verdad?